Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo contar el número de celdas con valores distintos de 0 en Excel. Bien, esta es una pregunta básicamente que me hicieron en el canal donde me están pidiendo contar las celdas distintas a 0. Bien, en realidad esto es muy sencillo de aplicar, ¿no? Pero antes puedes descargar este ejercicio, como siempre digo en todos los vídeos, dirígete a la descripción de este mismo video y ahí vas a encontrar un link para que tú puedas descargar, miren, este ejercicio. Bien, vamos a comenzar de una vez con esto. Miren lo fácil que nosotros podemos solucionar este problema. Vamos a llamar o vamos a utilizar a la función, miren, contar.si, ok, función contar.si. Abrimos paréntesis y me pide el rango. El rango es donde nosotros queremos contar. Obviamente va a ser en toda esta tablita, ¿ok? Vamos a seleccionar toda la tabla y vamos a poner, después de seleccionar todo el rango, punto y coma, y me pide el criterio. Miren, el criterio para que ustedes puedan contar las celdas distintos a 0 es de la siguiente manera. Ponemos las dos comillas y en el centro de las dos comillas vamos a poner distinto a 0. Miren, vamos a poner distinto a 0. Pero ese distinto a 0 en Excel lo hacemos con el menor que y el mayor que. Miren, con estos signos, ¿ok? Menor que y mayor que. De esa manera le estamos diciendo que sea distinto a 0. Para las personas que no saben cómo hacer el menor que y el mayor que, miren, yo acá tengo un tecladito. Y lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a presionar Alt. Y luego de eso, miren, luego de eso vamos a presionar el número 6 y el número 0. ¿Ok? Sin soltar la tecla Alt. Sin soltar la tecla Alt. Vamos a presionar el número 6 y el número 0. ¿Ok? De esa manera, miren, en cualquier lado, no solamente en Excel, ustedes pueden insertar el menor que. ¿Ok? Miren, ahí lo tengo. Alt 60. Alt 60. Ahora, para sacar el mayor que, prácticamente lo mismo, pero miren, voy a borrar esto. Vamos a presionar nuevamente la tecla Alt y luego vamos a presionar la tecla 62 Alt 62 y miren, y vamos a tener el mayor que, ok. Miren, acá está el mayor que. Bien, de esa manera ponemos un menor que y un mayor que a 0, que significa distinto a 0. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Y miren, tenemos 18 celdas que son distintos a 0, ¿no? Si nosotros le contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Como pueden observar, también estamos contando las celdas vacías, ¿no? Las celdas en blanco. En caso de que ustedes no quieran contar, o sea, quieren obviar también las celdas en blanco, lo podríamos hacer de la siguiente manera. Miren, vamos a utilizar una función adicional, que es la función contara, que nos cuenta tanto textos, números, fechas, errores, pero nos obvia en este caso los espacios en blanco, ¿no? Miren, vamos a ver. Llamamos, escribimos igual, llamamos a la función contara, abrimos paréntesis y seleccionamos todo este rango de datos, ¿no? Cerramos paréntesis, presionamos Enter. Nos acaba de contar 22 celdas que son distintas, se podría decir, de los espacios en blanco. O sea, nos está contando todas las celdas que no tengan espacios en blanco, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nos está obviando estas tres celdas, miren, que están vacías, ¿no? Ahora, lo que nosotros necesitamos saber es cuántas celdas tienen el número en blanco, pero esta vez, perdón, el número 0, pero esta vez le vamos a restar. Miren, vamos a restarle menos las celdas que tienen el número 0. Vamos a llamar otra vez a la función contar.si, abrimos paréntesis, seleccionamos todo el rango de datos, pero esta vez, punto y coma, en el criterio le vamos a poner igual a 0. Ponemos comilla, cerramos paréntesis
y presionamos Enter. Miren, nos arroja 15, ¿ok? Miren, acá está considerando todos los números o las celdas distintas a 0, pero también nos está tomando, nos está sumando las celdas que están vacías. Acá, miren, acá lo único que estamos quitando, se podría decir, son las celdas vacías, ¿no? Son 3 celdas, 1, 2, 3, 18 menos 3, ahí tenemos a 15, ¿no? Y eso prácticamente sería todo. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, puedes comentar este mismo video para yo responderte, ¿no? Nos vamos a quedar hasta acá. No te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima.